Estamos. Hola, 3-2, 3-2. 2-2. Hola, hola, hola. A toda la raza, hombre. Pásenle los saluditos. Aquí están los toros que tanto admiramos. Aquí están los toros que tanto vemos en películas, los niños y los no tan niños. Así que esto es gracias al invitado de honor, al invitado especial. Ustedes ya saben a quién me refiero. Y una vez, invítenlos. Invíteles una cerveza, mi amigo presidente Rosendo Lario Rosas, a todo su pueblo, pero sobre todo al santo patrón, a Santo Entierro. Regálenme un aplauso, pueblo bonito. Venga el aplauso para Santo Entierro y que se caiga la placita. Que se tambalea. Pues ahí están poniéndose de pie ya nuestros amigos invitados de honor. Gracias por ese respeto que le guardan todos nosotros a Santo Entierro. Bueno, pues saben ustedes muy bien, y la gente da fe y legalidad de todo lo que ha hecho por nosotros. Ha venido mucha gente de diferentes estados, mucha gente de Colima, de Michoacán, de Guanajuato, de Guerrero, ni se diga. Han venido a visitar a Santo Entierro, ¿por qué? Porque es un santo milagroso. Le han pedido misericordia, le han pedido favores, le han pedido milagros, y hay muchos que dan fe de que se los han cumplido. Yo soy uno de ellos, y muchos tíos y primos míos también dan fe de eso. Así que, señoras y señores, es grande el milagro, y por eso es grande el reto que hoy tendremos aquí, viendo una jugada extraordinaria con los destructores. Así que llegaron muy temprano. Con
Come on, 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 come on
venga ese gordito, compa, venga ese gordito. Me gusta bailar, pero aquí no la norma. Pues también va a ser mi tierra, mi tierra, y el baile. Me gusta bailar, pero aquí no la norma. Pues también va a ser mi chata, mi suegra. Señoras y señores, buenas tardes, vengan todos y ustedes. ¡Y échenle mi banda de Sultana! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Se pueden sentar! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias por ponerse de pie! Señoras y señores, hoy tenemos un cartelazo, cerrojazo de feria. Gracias por su presencia y reiteramos agradecimiento porque siempre lo hemos dicho, una fiesta se hace con la presencia del pueblo. Podemos llamarle de cualquier manera, pero si no hay multitud, si no hay gente, no lo podemos llamar fiesta. Y esto es gracias al hombre que nos convoca, al santo, mejor dicho, al santo entierro, pero también hay un responsable que se encargó de traer todo esto para su pueblo. Eligieron bien ustedes y aquí le voy a pedir un nutrido aplauso para el hombre que atinadamente eligieron para estar al frente del municipio, al licenciado Rosendo Lario Rosas. ¡Venga el aplauso, por favor, hombre! ¡También el aplauso! ¡Claro que sí! Señores y señores, hoy nos acompaña de allá, por supuesto, cerquita allá de la región norte, el amigo Fidel González. Regálenme un aplauso. Viene con Rancho Los Destructores, la voz oficial. El aplauso para el amigo Dewey. Adelante, Dewey. Bueno, pues ahí está, señoras y señores, buenas tardes a todos y a todos ustedes. Le damos la bienvenida a este gran eventazo. Un gusto y un orgullo saludar a toda esta gente, este hermoso lugar presente esta bonita tarde. Así es que ahí está, señoras y señores, vamos a disfrutar de un gran jaripeo, de un jaripeo espectacular, 100% mexicano, garantía del señor Guillermo Campo de Juliantla, Guerrero, para todos ustedes. Así es que ahí está, señoras y señores, 10 torazos de compromiso, dos palomillas. Por ahí ya están los intrépidos cariñosos de la Espinita de Acapulco. Y por supuesto, están los explosivos del macro de San Andrés, Estado de México. Vamos a darle la bienvenida entonces, mi gente. Vamos a pasarla bien, vamos a disfrutar este gran jaripeo preparado para todos y cada uno de ustedes. Y arrancamos con la presentación oficial para todos. El primer toro, señoras y señores, es un toro llegado de la Unión Americana, llamado Pesadilla de Manhattan. Viene al estilo Colima, las dos espuelas adelante, un jinete que viene preparado y por supuesto a hacer una buena monta y a brindar espectáculo, un jinete que brinda espectáculo, un jinete que sabe dónde poner la espuela. Aquí lo tenemos, señores y señores, él es el Willy de Santo Tomás. Sí, señor, ¡viva el aplauso, mi gente! Bien, señoras y señores, seguimos en la número 2, un toro impresionante, espectacular. Aquí viene para todos ustedes un toro llamado el Cherokee. Viene nada más y nada menos con dedicatoria para la máquina, máquina de Santo Tomás, sí señor. Ahora, mijo, ahí está el jinete y que suene el aplauso fuerte, mi gente. Seguimos adelante, la lista impresionante esta tarde para todos ustedes. En la número 3 viene un toro llamado Laberinto y viene con dedicatoria para otro muchacho que viene pegando bien la espuela del puerto de Acapulco. A él lo apodan el Tronquito, Tronquito de Acapulco, sí señor. Intrépidos, cariñosos de la Espinita de Acapulco presentes esta tarde. La número 4 viene un toro llamado Legendario y viene para otro jinetazo de allá del Estado de México. A él lo apodan Africano de Santa María. ¡Árale, mijo! Ahí está el Africano de Santa María en el Legendario, la número 4. La número 5, a la mitad del camino, nos mandan un toro llamado Dinastía Tejana. Viene para otro muchacho del Estado de México. Él es la Nusita de Cocotitlán, sí señor. ¡Ale! Ahí está Nusita de Coco esta noche, esta tarde de jaripeo. Ahora pues, mijo. En la número 6 viene un toro llamado El Platero
y viene para otro muchacho también guerrerense del puerto de Acapulco. Él es Isma de Acapulco. ¡Órale! Ahí están, intrépidos, cariñosos. Seguimos adelante, la número 7, otro torazo impresionante, espectacular. Viene el orgullo de Guerrero. Otro quinetazo de allá del Estado de México, ahí lo apodan el Prieto de Santa María. Órale, mijo, ahí está Prieto de Santa María. En la número 7, la número 8, señoras y señores, viene otro torazo espectacular. Señoras y señores, con reparos elegantes en todo lo aire, disfrutaremos de ese torazo llamado Rey del Aire. Nachi de Acapulco, hacerle los honores, mijo. Ay, 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 pelado. Ahí tendremos una monta de veras impresionante. La número 9, viene otro torazo de veras buenísimo de Rancho Los Destructores, llamado El Canto de Loco, y viene para un jinetazo, escasos 17 años. Aquí lo tenemos, señores y señores, un jinete que se ha colocado en el gusto de la gente. Esa tarde lo presenta Rancho Los Destructores. Él es La Espinita de Acapulco. ¡Órale, mijo! Ahí está Espinita de Acapulco. ¡Órale, mijo! La número 9, Canto de Loco. Y cerraremos esta gran jugada, los 10 torazos destructores, con un toro llamado El Tormento. Y viene nada más y nada menos que para el Junior del Distrito Federal. Eso, mijo, eso es todo. Ahí cierran los 10 jinetes de compromiso, dos palomillas, intrépidos, cariñosos de La Espinita de Acapulco y, por supuesto, los explosivos del macro de San Andrés. Así es que ahí está, señores y señores. Seguimos entonces con las demás personalidades que nos van a acompañar al centro del ruedo.